Well, wow, uh, for the third time in four years, you make the podium of uh, Milan-San Remo. Are you satisfied with that? Yeah, uh, I have to. I think uh, I have no regrets about about how the race went. I think uh, Mathieu showed, uh, showed everybody he ever? was uh, super strong and uh, he did the strong move on the right moment. And yeah, congrats to him. It is the second fastest uh, Milan-San Remo ever. Uh, oh. Was it a special race <laughs> for you? It uh, definitely was fast. Uh, we kept the breakaway always uh, close, so uh, it was a high speed the uh, whole, whole day. And uh, yeah, it was, uh, <coughs> it was maybe uh, easier on Cipressa than uh, expected. I think it was uh, more headwind than everybody thought because of all the twists and turns. So uh, that was a bit different than I thought. We, we went with a big group to the Pocho. And uh, from there, uh, there were still uh, split-ups. Is it why we had the, the best riders at the end? Uh, well, I think it was a nice, nice group in front, and uh, yeah, I was in company of really strong guys. But uh, yeah, anyway, we, we raced to win, and uh, that's, that's also what maturity did. He was, he was super strong. Eran las palabras la reacción de tras tercer lugar conseguido en la Milan San Remo, pero aquí tenemos el top ten de la Milan San Remo, vamos a echarle un ojo para ver quiénes fueron los ciclistas acomodados en ese top ten, bueno, Matthew Van Der Poel. y lo había dicho yo en un video que había hecho antes, mis dos favoritos eran Matthew Van Der Poel y Wout Van Aert, y también dije que si le daban la, la misma opción a Mateo Mojorit. De bajar ese último, esa, ese último puerto, esa última montaña. Se la podía llevar, pero no estuvo ahí en esa bajada. Bueno, Matthew Van se ha quedado con la Milanza Remo. Pedaleando 6 horas, 25 minutos y 23 segundos. En la segunda casilla, sorprendentemente. Filipo gana. A 15 segunditos. Filipo gana que le arrebató y hace bien. Ese segundo lugar que pudo haber sido de Wout Van Aert o de Tadej Pogacar, se lo quedó Filippo Gana. Tercer lugar para Wout Van Ayer, que lo tuvimos allí en su reacción en la entrevista. A 15 segundos también, Tadej Pogacar que se quedó sin nada a pesar de ese ataque demoledor que tiró. Oiga, destrozó todo el pelotón. Pero no pudo, no pudo con esos tres corredores y perdió toda la opción de podio. Quinto lugar para Soren Krach Andersen a 26 segundos. Bueno, todos quedaron a 26. Sexto lugar para Matt Pedersen. Séptimo lugar para Nilsson Powells. Octavo lugar para Matek Mohori. Mateo Mojori se quedó con ese octavo lugar. Noveno para Anthony Targis. Y cerrando el top ten. Ahí está. Jasper Stigwen. Ese es, ha sido el top ten de la Milanza Remo en el día de hoy. Milanza Remo 2023. Ganada por Matthew Vanderpol. Filippo gana en el segundo lugar. Y Watt Banair en el tercer lugar. Cerrando. Este podio final.